Estamos en pleno verano y el turismo pone en marcha los motores. Desde la Junta de Andalucía nos hablan de un verano de récord en toda la comunidad, en el que se superen incluso las cifras prepandemia, registradas en 2019. Hasta ahora, el mejor verano de la historia para el sector turístico. Creemos que las, eh, las pernoctaciones hoteleras en la provincia de Almería van a crecer un 4%, eh, superando las 2 millones y medio de, de pernoctaciones en, en nuestra provincia y, por lo tanto, son datos, son datos eh, magníficos. Pero si vemos Andalucía, eh, hay un crecimiento moderado en este tercer trimestre eh, del año eh, ...un crecimiento del 2,5%... ...vamos a superar los 8.000 millones de ingresos... Por, eh, ...por el turismo... ...en nuestra comunidad autónoma... ...en este, en este eh, tercer eh, trimestre... ...y por lo tanto un 4,5% más... ...que el año pasado en el mismo periodo que el año 2023". El sector hostelero es sin embargo algo más cauto... ...y advierte de que la subida generalizada de los precios... ...está afectando a las reservas... ...y que muchos viajeros esperan a las ofertas de última hora. Esperamos este mes de julio... ...terminar con un 80% de ocupación... ...en el mes de agosto... ...creemos que vamos a poder llegar a un 90%... ...si es verdad que estamos notando una menor demanda en estas fechas que en años anteriores... ...pero bueno. Creo que por los datos que tenemos de otras provincias... ...creemos que es algo generalizado... ...y que la gente está pendiente o de reservar a última hora... ...o de concretar a dónde a dónde va. A pesar de todo, este año han aumentado los ingresos en el sector turístico y se nota también más flujo de visitantes en los meses de invierno. Estamos intentando desestacionalizar al turismo. Creo que en el primer trimestre y segundo trimestre del año lo hemos conseguido porque ha aumentado mucho el número de turistas que han visitado no solo nuestra comunidad autónoma, sino también nuestra provincia eh, Almería. Y esperemos que este tercer trimestre del año, el trimestre eh, por excelencia eh, turísticamente hablando, pues aumente también un poquito el número de turistas, pero sobre todo... Lo que queremos es que aumenten los ingresos. Quedan por delante muchas semanas de verano y habrá que ver qué pasa con el turismo. Lo que está claro es que para muchos llegan las vacaciones y toca disfrutar y descansar, ya sea en casa o viajando.